realmente pues me sentí muy bien. Creo que cada vez que uno tiene la posibilidad de rendirle cuentas a la ciudadanía y en este caso también a la comunidad universitaria, es una oportunidad muy grande para poder precisar los principales resultados que se han tenido durante el año inmediatamente anterior. De igual forma, pues señalar aquellos aspectos en los cuales no se ha logrado tener los resultados esperados o los avances pues, que se habían planteado en las metas propuestas en cada vigencia. Pues creo que hubo una participación proactiva, hubo un número importante de preguntas, la verdad la calidad de las preguntas me parecieron de un buen nivel y creo que el ejercicio ha permitido también identificar elementos para las próximas rendiciones de cuentas, lo cual significa ir mejorando pues, la estructura del ejercicio de la rendición. En cuanto a los resultados propiamente dicho, pues yo creo que hay un alto nivel pues, de satisfacción de que la universidad ha seguido creciendo. Esto se refleja en el número de profesores ya vinculados de tiempo completo, en el número de doctores, en la población estudiantil presencial que ya supera los 16.000 estudiantes, en los avances en los posgrados y la graduación de los primeros doctores o PhDs de la universidad en el año inmediatamente anterior, en la continuidad y ya el desarrollo de dos grandes obras que son el Centro de Bienestar Universitario, de igual forma el edificio de aulas que ya empieza su construcción y lógicamente todo lo actuado y adelantado para la gestión del crédito destinado a la construcción de la nueva biblioteca. Creo que esos aspectos son resultados claves del año inmediatamente anterior y que nos motivan a todos a seguir trabajando pues, por una universidad de excelencia como lo propone pues, nuestra misión, como lo queremos que hagamos. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la Nación cerramos el año pasado con unas transferencias del orden de los 47 mil millones de pesos y de parte de la Nación, alrededor de 3 mil millones de pesos. Es decir, transferencias Nación-Departamento están del orden de los 50 mil millones de pesos. O sea, es un poquito menos, pero esas son las transferencias. Si bien en los últimos 6 años hemos logrado un aumento en la base presupuestal de parte de la Nación, pues todavía es insuficiente, pero esto nos ha permitido ampliar pues, la cobertura hasta donde hemos llegado y con la ley de los recursos CRE, pues también se están apalancando algunas de las obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo. ¿Cuáles son los pendientes que quedaron del año 2015, doctor Rupert, que se pueden desarrollar en los próximos años en la Universidad de Magdalena? Bueno, del año 2015 estamos aún pendiente de la acreditación institucional, esperando que haya pues, el pronunciamiento del Ministerio, porque el CNA ya dio su concepto pues, favorable el año pasado, ya se logró pues, renovar el registro de medicina y continuar con ese proceso. Entonces, estamos pues, muy pendientes de qué ocurra en ese sentido. De igual forma, someter unos 3 programas a procesos de acreditación que se puedan surtir en este año y que se pueda incrementar el número. Hoy ya tenemos 8 programas, pero la meta eran 11 programas académicos acreditados y entonces eso es parte del proceso. ¿Qué queda para próximos años? Bueno, hay más obras de infraestructura, como son la construcción de un nuevo edificio de laboratorio para docencia, de igual forma edificio de investigaciones para investigaciones robustas en conjunto que se van fortaleciendo, de igual forma pues seguir incrementando los recursos de la universidad por transferencias y también por estampilla, son necesarios para el desarrollo de la institución. Queda también como tarea en los próximos años poder crear, por ejemplo, la carrera de química y la de licenciatura de enseñanza en el inglés, además de otros programas que han estado en consideración y que, lógicamente, por recursos, pues todavía la universidad no puede crearlos, y mucho menos para ofertarlos. De igual forma, hay más obras de infraestructura complementaria que se requieren más accesos para la universidad. Es decir, hoy tenemos un acceso principal y uno peatonal se acaba de entregar, pero se requiere por lo menos 1 o 2 accesos alternos para mejorar todo lo que significa el ingreso y la movilidad alrededor de la universidad.
bueno, esperamos que se resuelva también a futuro el problema de agua en la ciudad, porque a la universidad también le afecta, aunque tenemos un suministro de un pozo pues interno, pero aquí en la universidad hay 4 pozos de nuestro agua, suministrándole también líquido a todo el distrito, y creo que esa es una pues de los anhelos que tenemos todos para el mejoramiento del mismo, y seguir consolidando la planta de docentes, porque si bien llegamos a tener aprobados 400 para la población estudiantil, requerimos por lo menos el doble para poder llegar a esos altos estándares internacionales en calidad en cuanto al número de profesores y de investigaciones en la universidad. Doctor, ¿en qué consiste la visita que hará mañana el Consejo de Acreditación? Bueno, la visita es de la universidad al Consejo Nacional de Acreditación. Ellos han dispuesto este año unos espacios para atender a las instituciones sobre los distintos aspectos que se considere dialogar con ellos. Ellos están en un mejoramiento también y han diseñado en la base de datos pues unos nuevos mecanismos para registrar los procesos de acreditación o las solicitudes de acreditación. Entonces hay varias inquietudes con los programas que están renovando acreditación y aquellos que no se les ha dado todavía el visto bueno pues para someterse a ese proceso y mirar con ellos cómo está también el tema de acreditación. Doctor Ruber, ¿va a proponer el incremento de la estampilla? Bueno, el incremento de la estampilla es algo que se va a requerir en un futuro, quizás no en el corto plazo, pero sí creo que en el mediano plazo será necesario presentar un proyecto en ese sentido. Ya alguna otra universidad, creo que recientemente Cartagena, le aumentaron el monto de estampilla a unos 300 mil millones de pesos. A la universidad, cuando se le aprobó la estampilla, estaba por el orden de 100 mil millones y que todavía no ha terminado pues, de recaudar, porque el ingreso anual en otros departamentos del país es un recaudo bastante significativo. Entonces todavía nos queda un tiempo importante por recaudar esos 100 mil millones de pesos importantes, pero con el crecimiento y los nuevos requerimientos y las excelencias en condiciones de calidad que se dan en educación superior, pues considero que sí va a ser necesario ampliar esa base de estampilla en un mediano plazo o en un futuro para la universidad. Doctor, ¿por qué ha bajado la inscripción de estudiantes a distancia en la Universidad de Magdalena? Pues lo que ocurre es que en el año 2012 se tomó la decisión de no renovar los programas de licenciatura que la universidad tenía a distancia. Son alrededor de 5 programas prácticamente. Entonces esto hace que la población estudiantil baje. Nosotros tomamos esa decisión y vemos que hoy es incluso oportuno, porque en el país se reglamentó que se deben acreditar las licenciaturas para poder estar en funcionamiento. Entonces, nosotros consideramos que no habían las condiciones ya para seguir ofreciendo esos programas a distancia, que se debería concentrar en lo presencial. Se espera que en la distancia la oferta se concentre prácticamente en programas técnicos y tecnológicos. Entonces hay algunos programas que están renovando ahorita y otros programas que se podrían crear para seguir manteniendo una oferta a distancia. Vicerrector Jaime Novena, ¿de qué conclusiones tiene usted de esta audiencia? No, creo que es un espacio muy importante al que corresponde a las entidades públicas y a los servidores públicos de hacer, realizar de cara a la sociedad, en este caso de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad en general del departamento de la región Caribe. Me parece muy interesante que la participación de estudiantes, de miembros de los organismos de control, de la clase política, de sectores empresariales que asistieron al evento, y creo que la universidad ha cumplido con su tarea y su deber, mostrando los logros alcanzados durante la audiencia anterior, los aspectos pendientes por avanzar y desarrollar, y los compromisos y retos que tenemos pendientes por alcanzar. Creo que es un espacio participativo donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de expresar sus inquietudes abiertamente, sin ningún tipo de restricciones, y que lograron cumplir el objetivo de este tipo de audiencias.